and Ethan, now that you've read your chapter book, now we can read more picture books. But now they're in Spanish. So I'm going to read you a whole bunch of Spanish ones now. The first one is, Lo que los papás no pueden hacer, by Douglas Wood. Hay muchas cosas que todo el mundo puede hacer, pero los papás no. Los papás no pueden cruzar la calle si no les tomas de la mano. Los papás saben empujar, pero no a columpiarse. Los papás no pueden lanzar la pelota con toda su fuerza, ni batear muy lejos. Cuando los papás juegan a las escondidas, siempre los encuentras. Pero a ellos les cuesta mucho encontrarte. No son muy buenos luchadores. Los papás pierden a las damas, a las cartas y en casi todos los otros juegos. Los papás no son muy buenos para dormir hasta tarde. No saben peinarse ni afeitarse. Y a los papás les encanta acampar, pero necesitan mucha ayuda para armar la tienda de campaña. Y para cocinar. A los papás les gusta ir de pesca, pero no les gusta ir solos. Y siempre necesitan ayuda para poner el cebo en el anzuelo. A veces a los papás les cuesta organizarse. No pueden conducir muy rápido. A los papás les cuesta conservar el dinero. Los papás no te ven cuando escondes los frijoles de la cena ni cuando se los das al gato. No pueden comer solo un pedazo de pastel de chocolate o solo una bola de helado. A los papás les gusta bañar a sus hijos, pero siempre terminan empapados. Los papás no pueden leer un libro solos. Los papás realmente necesitan que les den un besito antes de dormir. A veces dejan la luz encendida porque la oscuridad les da un poquito de miedo. También les gusta comprobar que no hay monstruos bajo la cama o en el armario. Hay tantas cosas que los papás no pueden hacer que es un milagro que se las arreglan en la vida. Pero los papás nunca se dan por vencidos.
No importa cuán casados están, ni cuán difícil sea la vida, un papá nunca se rinde. Pero sobre todo, pase lo que pase, un papá nunca deja de quererse. El fin, the end. Hope you understood that and liked it. Bye.